Hoy vamos a preparar una receta deliciosa, se llama escalivada. Escalivada, sí. Es una receta española. Así es. ¿Y qué es lo que lleva esta escalivada? Bueno, fíjate, lleva pimentón, berenjena, tomate, unas papas también, cebolla, un poquito de ajo. Y bueno, llevarlo todo al horno, vamos a llevar al horno para que se vaya cocinando, después lo vamos a escalivar, que es hacer esos trocitos y hacer como una especie de ensalada que puede ser tibia o puede ser caliente y se puede acompañar pues con pollo, una salchicha. Oye, deliciosa esa receta, sana además, hay que bajar un poquito de peso para poder comer como Dios manda. Así es. En los días de la Navidad. Yo quisiera ver cómo queda en el horno, vamos a sacarlo un momentico, aunque le faltan como 5 o 10 minutos, pero vamos a ver para que lo vean en casa cómo queda y que bueno, es muy sencillo porque una vez que se entibia, lo que hacemos es quitarle la piel y después trocearlo, lo vamos a poner bien bonito para que la gente lo vea en casa. Vamos fíjense a, que ya para colocarlo acá, sí. Para que la gente lo vea en casa. O sea, esto se va a quitar la piel enseguida, ¿verdad? Y, por supuesto, las berenjenas, que si vemos que están ya completamente hechas, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es sacarle toda la parte carnosa. Ok. Y lo vamos a ir colocando aquí de una forma bien bonita. Que como después, un antipasto. Como, esto me recuerda como los antipastos que consiguen los restaurantes italianos. En realidad es muy parecido. Los italianos hacen lo mismo. Lo único que de repente a lo mejor lo hacen distinto, lo dejan más tiempo. Pero en este caso se come al momento y se le pone un poquito de vinagre, puede ser, y aceite de oliva. O también una mezcla que vamos a hacer con un poquito de perejil, ajo, vinagre y aceite si de oliva. Si ustedes pudieran oler esto está divino. La combinación del aceite de oliva con el ajo y la sal marina, de verdad que es una cosa deliciosa. Ya se la hacen agua a la boca. Aquí lo tenemos ya en crudo para que ustedes lo vean en casa, tomen buena nota. Lo que hemos hecho, añadido un poquito nada más que de aceite, un poquito de sal marina como para ponerle por encima y ya tenemos la cebolla, la papa, ¿verdad? El tomate, unos dientes de ajo sin pelar que le da después muy buen sabor. Claro, y también, por supuesto, los pimentones y las berenjenas que siempre tienen que comprarlas que estén bien firmes y que no estén golpeadas. Oye, insisto, es un plato súper saludable. Bueno, total. El toque de la salchicha, digamos, es la grasita, ¿no? Sí, la salchicha es para darle un poco. También la vamos a llevar al horno para que no tenga y no se pueda poner las aceite. Son las salchichas frescas, que estaba comentando Ángel Junior. Sí, son frescas. Angelito, entonces, son las mejores para hacer, para acompañar. También puede ser un pollo, puede ser pavo, puede ser con un toquito de carne. Con pollo puede quedar divino, sí. Con cualquier carne también queda espectacular, porque es una combinación perfecta. Entonces colocamos en una bandeja de metal el tomate, las papas, la berenjena, los pimentones, la cebolla con el ajo, la sal, el aceite, un toque de vinagre que habías dicho. No, el vinagre ya es después, al final, sí. Ok, y lo vamos a meter al horno, ¿cuánto tiempo? Lo vamos a llevar aproximadamente unos 35 minutos, se va a llevar a 350 grados centígrados. Y bueno, es rapidísima la receta. No, sí, es muy rápida y además, de verdad que el resultado es extraordinario porque esto es muy natural y, bueno, nos va a gustar, nos va a encantar. Y barata sobre todo, ¿no? Barata en estos tiempos. Así es. Oye, vamos a ver este tip de cocina para ver los diferentes usos de la hierbabuena. ¿Qué les parece? Ok. Muy buenas amigos, me agarraron tomándome una infusión de hierbabuena, bien sabroso, se emplea para muchas cosas, originaria de Asia Central y la verdad es que es aromática, impregna y bueno, ese gusto agradable entre anís, una cosa de verdad extraordinaria, pero ideal en las zanahorias, las papas, para la legumbre, por ejemplo, para el pescado. Es fabuloso tener la hierbabuena, pero también, por supuesto, el chocolate. Imagínense un chocolate con ese sabor a hierbabuena. Es algo de verdad ideal en la ensalada de frutas. Uno pone, por ejemplo, una sopa de pollo. Yo les recomiendo, aunque nada más que sea sumergirla durante 20 segundos para darle ese sabor intenso que le da la hierbabuena, les va a encantar. Qué bien, bueno, ya saben cómo usar la hierbabuena. Aquí Ángel nos está mostrando cómo va a quedar la berenjena. Entonces lo que nos decía, la va a limpiar, ¿no? Sí, la limpia, o sea, le sacamos toda la parte interna, ¿verdad? Ok, perfecto. Y con esto lo que hacemos es colocarlo, darle forma, más que nada, forma muy bonita. Ok, también. Nos comemos lo de adentro y lo de afuera no lo colocamos. Exactamente, lo dejamos sin comer. Lo que hacemos es simplemente comernos esta. Fíjate que rápido sale, ¿verdad? Como está ya. Le quitamos la concha, la cáscara. Así es, nada más. Ok, perfecto. Y ya con eso tenemos un plato de verdad delicioso. Mira cómo sale todo. Divino. Ahora vamos a meter las salchichas en el horno, ¿no? Para ir adelantando. Mientras seguimos haciendo este plato delicioso, esta escalivada. Miren qué delicioso ha quedado este plato saludable que nos preparó Ángel Lozano. Que ahora se decora, Ángel, con esto que hiciste, que me decías que era. Es un poquito de ajo picadito con perejil también picado, aceite de oliva y un toque de vinagre, que puede ser balsámico o vinagre normal. Entonces, al gusto de cada uno. Pero lo bueno de esto es,
para que ustedes tengan en cuenta también los vegetales que tengamos en casa, no necesariamente si tenemos otro tipo, de repente calabacín también le queda bien, ¿verdad? Entonces, es hacerlo con lo que lo tenemos en la nevera, eso es lo más importante. ¿Y después, con qué lo acompañamos? En este caso, una salchichita. Okay. No sé si quieres, bueno. Sí, voy a probarla, sí. Está bien. Muchachos, voy a hacer el esfuerzo, ¿les parece? Yo les digo cómo quedó, no se preocupen. Vamos a ver, voy a probar la salchicha, loca no soy, ya voy. Y ahora voy por una papita. A ver, por aquí. Vamos a muy ver. Sano, Ángel, este plato, ¿verdad? No, sí, además es fácil de hacer. Y después comer frío, caliente, tibio, en cualquiera de las formas. En cualquiera de las formas. Lo que yo sí les tengo en la mañana de hoy es un buen almuerzo. Sí. Porque me voy a comer esto también. Ah, bueno, venga, guarda.